Sí, una visita protocolar, ya veníamos desde hace un tiempito organizándonos. La idea es normalizar la CGT Regional Tucumán, en la cual quien les habla fue uno de los propuestos por un gran número de gremios. Todavía falta un tiempito normalizar, esto ya depende de la conducción nacional del compañero Caló, así que más que nada venimos a visitarlo al señor gobernador para darle nuestro apoyo y la continuidad del modelo nacional y provincial. Nosotros, en representación de la CTA, la verdad que, bueno, emitimos un documento que ahora va a ser llegado a la prensa, en la cual el sentido de esta visita fue mostrarle nuestro apoyo al gobernador, a las políticas que va llevando adelante, en respaldo a la política del proyecto nacional, y nos parecía importante, como hecho político, que el gobernador abra las puertas de la Casa de Gobierno para los trabajadores. Entendemos que hay otros sectores de trabajadores que tienen por delante intereses políticos, y nos parece que las políticas del gobierno nacional y provincial le han hecho bien a los trabajadores en los últimos años, sin dejar de decir también que hay algunas cosas que siguen pendientes y que hay reivindicaciones que nosotros vamos a seguir llevando adelante, que se va a plasmar en una mesa de negociación que acá el propio gobernador ha planteado. Nos pidió que nos sigamos trabajando en forma conjunta, la unidad de todo el movimiento obrero, más el gabinete de él, algunos temas a tratar en el futuro, y vemos con mucha expectativa, especialmente la actividad mía de la construcción, que va a haber mucha inversión en dinero, en obra pública, así que creemos en la política nacional de la compañera Cristina y acá de José, que nos va a dar mucho augurio para el 2013.